あっ Yo trabajo en Clarín como periodista hace 21 años más o menos en Clarín hace 18. Eh, y en, estuve cubriendo noticias de, de ciencia, luego de tecnología, hice durante 10 años el suplemento de tecnología. Y desde el año 2011 empezamos con un suplemento de educación eh, orientado básicamente desde la mirada de los docentes, con una eh, con una idea distinta de periodismo que duró durante dos años, eh, donde enfocamos sobre todo qué pasaba en la escuela. Eh, también en los últimos años estudié, hice un MBA, una maestría sobre negocios y como finalización de esa maestría eh, enfoqué especialmente qué pasa eh, con el mundo de, eh, de la lectura, de la lectura digital y un poquito... El conjunto de todas estas eh, reflexiones, de mi experiencia como periodista y de las reflexiones en torno a la lectura digital es lo que me gustaría hablar. El contexto de la lectura, la evolución de la lectura, brevemente como para introducir acá a los especialistas. Después, datos de la industria tecnológica en la Argentina que un poco de, eh, muestran eh, de dónde venimos, dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos en estos cambios. Eh, paradigmáticos, ¿no? Y precisamente un, un poquito, un breve eh, raconto de lo que va a ser el cambio de paradigma. Primero, bueno, ¿cuál es la prehistoria? Esto es una metáfora, ¿no? La prehistoria de la lectura, ¿no? Veníamos leyendo eh, libros, casi todos los seguimos leyendo, ¿no? Libros de, de papel. Eh, le agregamos en, en el último siglo y, pic, siglo y medio más o menos, todo lo que es la prensa, revistas, diarios. Y la computadora. La computadora, fíjense que yo la pongo dentro de lo que es la prehistoria de la lectura. ¿eh? La, la computadora, cuando aparece la PC, los primeros archivos digitales, PDF, todavía estábamos en la prehistoria de la lectura. Pero se produce un cambio notable en el año por allá, 2007, en lo que se conoce como la era post-PC. Este es un nombre que le puso Steve Jobs, el líder de Apple, eh, a este cambio. Eh, que, que, que vino a partir del 2007. Lo primero son los celulares inteligentes, eh, ya de avanzada. Son esos celulares que ya tienen un sistema operativo de avanzada con el que uno puede eh, descargar aplicaciones. Eh, en el año 2007 se lanza el primer, el, el, la primera versión del iPhone, eh, que, que empieza a cambiar un poquito todo, todo lo que es esta forma de, de acceder al contenido digital. En el año 2010 aparece la tablet, eh, en realidad ya existían tabletas, ¿no? pero aparece el concepto de tablet ligada a una plataforma de, de contenidos, de aplicaciones, eh, de, to, de distintos contenidos entre los cuales está la lectura. ¿no? Entre los cuales uno entra a una plataforma, eh, puede descargarse un juego, un programa, puede descargarse todo tipo de contenidos, pero también se puede descargar un libro. ¿Es un libro? ¿No es un libro? Bueno. Y finalmente lo que son los e-readers, que tienen, tienen sobre todo mucha fuerza eh, en Estados Unidos, a partir del Kindle, también por esa época se empieza a desarrollar, lo desarrollan eh, librerías como Amazon o Barnes and Noble, librerías que dicen, bueno, prevén hacia dónde viene el cambio, dicen, bueno, no vamos a poder vender más eh, libros físicos o va a decrecer el, la venta de libros fí físicos, entonces, bueno, eh, diseñan esta, este lector de, de libros digitales, que es a través de una tecnología que se conoce como tinta electrónica, o sea, uno ve prácticamente como si fuera un, eh, un libro de papel. Y puede descargar inmediatamente, conectado a Internet, el libro que uno quiera comprar. Eh, en su momento era apenas un dólar en Estados Unidos, con lo cual es más barato. Este tipo de plataformas, todo este tipo de, de plataformas digitales, ya empiezan a tener fuerza acá en la Argentina, ya lo estamos viendo. También existen sitios locales como bajalibros.com, desde, desde el cual se puede descargar libros, usar en las distintas plataformas. Todo esto es lo que está cambiando, lo que puede ser. El ámbito de la lectura, la forma en que nosotros leemos, la forma en que los chicos acceden a la lectura, la forma en que aprenden los chicos, los adolescentes, la forma en que aprendemos nosotros, que aprenden los docentes, está cambiando todo lo que tiene que ver el, el ámbito de la lectura. Esta es la evolución de los usuarios de Internet en la Argentina. El crecimiento notable en el uso de Internet. Este es el, el crecimiento de los smartphone. la línea azul son los smartphones, la venta, esto es la venta de smartphones. La línea roja son celulares social phones, serían esos celulares intermedios que, que permiten, que, que tienen Facebook, Twitter, pero no tienen un sistema operativo de avanzada. ¿no? El usuario puede usar solamente esas aplicaciones pero no bajar nuevas. O sea, no sirven para un libro, para todo lo que tiene que ver con plataforma de libros. Y el verdecito son los celulares básicos. Esta es la evolución del Wi-Fi en la Argentina, la venta de celulares que se conectan a Wi-Fi. Eh, conectarse a Wi-Fi permite tener acceso a banda ancha en cualquier lugar, cada vez también hay más lugares con Wi-Fi. Esto va a seguir evolucionando. Esto significa que ya no se va a depender tanto de, de, de conexiones caras y que teniendo uno de estos equipos, uno tiene acceso eh, a, a este tipo de, 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 de lectura. ¿no? Y esta es la evolución del 3G, que también está creciendo. La, la azul son los celulares que se venden sin 3G. La roja son los celulares que se están vendiendo con 3G. Y por ahí está apareciendo muy chiquitito una, una, nueva, una nueva variable, que es el 4G. Estamos viendo cómo puede cambiar el libro. Los libros van a ser enriquecidos. Esto significa son. Ya, esto ya es un proceso que en plena evolución. Eh, un libro que se descarga en cualquier tipo de estas plataformas no solo tiene el texto, sino que es las editoriales o la, los autores le pueden agregar otro tipo de material, video, audio, etc. Eh, se habla ya de la desmaterialización del libro. El libro hoy día ya es un, un código informático, ¿no? un software que se descarga en cualquier tipo de, de, de dispositivo, pero que desde el de punto de vista cultural tiene la misma fuerza. ¿no? Personalización del libro, el libro... Eh, las editoriales pueden saber qué están consumiendo los lectores, ofrecerle libros eh, de acuerdo a su propio gusto, esto pueden también aplicarse en las escuelas, cambios de hábitos que lleva todo esto, una lectura más social, se empiezan a, hablar, eh, a, a, a ver comunidades de lectura, lectura colaborativa, o sea, el que compra un libro eh, lo comenta enseguida a través de las redes sociales con otro, el que estoy leyendo esto, eh, todo lo que tiene que ver con la... Promoción de los libros ya no, no pasa tanto por una editorial que lo promueva, sino que es la misma, el mismo lector que, que lo puede viralizar, así se dice, o sea, lo empieza a comentar y entre todos, si les gusta, más allá de la promoción cada una editorial, se empieza a leer más. Eh, una lectura fragmentada en lapsos cortos, esto, se, esto ya lo, lo, lo vieron muchas investigaciones, se está perdiendo lo que es la atención del libro tradicional que empezaba, terminaba, estamos hablando de otro tipo de lectura. Hay una revalorización del libro como objeto de lectura. ¿no? Eh, el, el libro de papel empieza a tener otro lugar, se puede pensar en otro tipo de usos del libro de papel. Yo trabajo en una fundación que se dedica a fomentar la lectura entre los ciudadanos en España. Llevamos desde el año 81 trabajando en este terreno, tenemos una serie de centros en torno a lo que digamos podrían ser bibliotecas. Voy a hablar del de impacto que esto que llamamos lo digital tiene sobre la lectura, el aprendizaje y, y la vida. Voy a empezar hablando de un problema que nos preocupa a bastantes personas, que es la la soledad en la que puede estar ahora mismo entrando el lector. Hace cinco semanas un compañero de nuestro equipo, Javier Balbuena, que es una persona fundamental para entender el trabajo que estamos haciendo desde 2009 de investigación sobre lo que piensan, lo que sienten los lectores en soporte digital, me contó la historia de Carmen. Carmen es una señora de más de 60 años que desde hacía dos décadas acudía muy habitualmente a la biblioteca del municipio en el que ella vive, en el sur de España. Es una zona en la que ahora nosotros empezamos a colaborar en la experimentación de un sistema de préstamo de libros digitales desde la biblioteca. La historia de Carmen es muy simple. Ella llevaba una semana sin acudir a la biblioteca y fue un día a despedirse de su bibliotecaria. Fue a despedirse de la bibliotecaria porque sus hijos le habían regalado un e-reader, o sea, un aparato de lectura de tinta electrónica. Y decía: Yo ya eh, no voy a volver, y como soy una persona educada, vengo a despedirme. Esto expresa uno de los problemas a los que nos enfrentamos en este momento. Esta idea de que uno no necesita la biblioteca es básicamente un error. Y es la tesis que yo vengo a eh, contarles a ustedes. Es decir, que los lectores necesitan la escuela, que la necesitan más que antes y que necesitan a la biblioteca y la necesitan más que antes. Hace unos años hicimos un estudio con adolescentes, eh, hicimos también otro estudio, una investigación con jóvenes profesionales. Este no lo hicimos directamente, sino que lo hizo un experto dentro de una obra que nosotros publicamos. Y también hicimos un estudio con personas inmigrantes en Madrid desde Latinoamérica, fundamentalmente eran de países andinos, digamos Perú, Ecuador, Bolivia, y uh, personas que venían de China, personas que venían del norte de África y del este de Europa. Voy a resumirlo. Esto es el imaginario que en el que coinciden la mayor parte de los lectores. Dicho en palabras de una señora boliviana, un lector es un rentista. Es decir, alguien que tiene mucho tiempo libre para leer, que se aísla del mundo. Les pedimos que desarrollaran un poco mejor este concepto y nos hablaban de un señor con barbas, con gafas, sentado leyendo libros en una biblioteca particular. Es decir, hay una serie de imaginarios que se asignan a la lectura y que están impidiendo a mucha gente sentirse identificada con esa figura del lector. Yo, salvo las gafas, pues la verdad es que tampoco me siento identificado con este eh, lector. ¿no? Y curiosamente... Cuando trabajamos con estos mismos grupos de personas, estoy hablando de gente muy joven y de gente de mediana edad, eh, nos encontramos con que, aunque ellos se definían, muchos de ellos, como no lectores, llegaban por la mañana al subte, dirían ustedes aquí, en Madrid, y leían periódicos gratuitos, que hay muchos que se reparten en el metro, hasta en chino, hasta en mandarín. Eh. Eh, Luego acudían a la biblioteca con sus hijos para hacer las tareas escolares, para, buscaban un libro que les ayudaran para esto, o un libro de, de, gastro, de gastronomía, o un libro de bricolaje para poder hacer algo en casa, colocar un enchufe. Leían en internet la prensa de Quito, de Guayaquil, etcétera, etcétera. Es decir, pasaban una buena parte del día leyendo, pero ellos no se consideraban lectores. Entonces ahí tenemos un primer bloqueo. ¿Por qué? Porque tenemos una categoría de lo que es ser lector que ahora encima con la llegada de lo digital se rompe en muchos más pedazos. A mí me regalaron, lo conté uno de estos días en la feria, en una jornada profesional, me regalaron en 2008 un e-reader. Lo mantuve en la caja durante un mes sin abrirlo. No me, no me interesaba, sinceramente. Soy una persona a la que le gustan mucho los libros, es más, me gustan mucho los libros antiguos, cuántos libros habré comprado en el túnel, primeras ediciones, que busca uno, de un autor como Borges o de quien sea, ¿no? Y, y, y soy una persona a la que le gusta el libro como objeto y no sentía ninguna llamada de atención a, en este respecto. Pero un viernes llegué cansado a casa, abrí la caja y una o dos semanas más tarde eh, tracé la idea con mis compañeros de iniciar una investigación sobre cómo se lee en digital, cómo se sienten los lectores en soporte digital. Al día en el que abrimos los iPads para el segundo grupo con el que trabajamos, que eran niños de 8 a 12 años. Fueron prácticamente los primeros iPads que llegaron a España primavera del año 2010. Imagínense ustedes espectacular que significó ese instrumento. Para ellos, a partir de ese momento empezamos a aprender mucho más de lo que habíamos previsto investigar, no ya sobre la lectura en soporte digital, sino incluso sobre la lectura. ¿Mm? Eh, por ejemplo, de estos niños una conclusión muy interesante es eh, que ellos eh, manejaban perfectamente los dispositivos, pero cuando les gustaba mucho lo utilizaban para multitud de cosas, también para leer. Pero cuando se les preguntaba qué dónde leían, cuándo leían su libro favorito, sus autores favoritos, nos contestaban, ah, no, eso no, en papel, eh, en la cama por la noche. Eso nos da otra clave también de lo que está pasando con el universo de la lectura. ¿Qué hemos ido descubriendo en esta investigación que se llamó Territory Book? Perdonen. que se chama Territorio Ebook que empieza en 2009 realmente y que todavía continúa abriéndose como un árbol con líneas de investigación diferentes desde eh como organizar un sistema de préstamo en una biblioteca hasta como organizar un club de lectura para incentivar la comprensión se nos ha abierto mucho el espectro de la investigación. Hemos aprendido que el lector, el perfil del lector digital que nosotros hemos conocido, han pasado más de 300 personas ya por esta investigación, es, eh, es interactivo, es decir, que habla con la máquina, que habla con el autor, que habla con otros lectores sobre lo que lee, que es lúdico en el sentido de que ahora con un soporte digital encuentra cosas que antes no podía hacer con el soporte papel y juega con ellas, interviene. Que es multimedial, y esto es muy importante, y creo humildemente, que incluso para el sector del libro va a ser, para la industria del libro va a ser muy importante. Son lectores multimedia, es decir, buscan una historia, lo importante son siempre las historias, lo importante son siempre las narraciones, lo buscan en, en bases diferentes. ¿Mm? Por ejemplo, eh, no sé si han visto alguno de ustedes una serie norteamericana que se llama True Story, no, True Detective, perdonen. Es muy reciente. ¿eh? Uno la está viendo y de repente, si ha leído a Schopenhauer, dice, pero ¿cómo es posible que un policía de Luisiana esté citando literalmente un texto de Schopenhauer sin decir que es Schopenhauer? Haciendo que es él el que dice esto, ¿no? O Nietzsche. O hay toda una simbología de la literatura gótica del 18, del 19 británica o de Lovecraft. Esto para mí es transmedia, es decir, es una historia que puede ser un videojuego, que puede ser una película, que puede ser una novela, que puede ser un libro de pensamiento sobre esa historia, ¿no? Y eso es a lo que yo me refiero con el futuro multimedial que, que vemos. Y luego hay otro aspecto que es muy duro, que es muy preocupante, que es el de la falta de jerarquías. Me refiero aquel lector digital, sobre todo los más jóvenes, no dan importancia a la fuente, no son capaces de valorar si un humorista escribe sobre física de partículas, si su opinión, su criterio, es más relevante que el de un premio Nobel de física. Y no lo perciben. Por eso se sienten autosuficientes, es decir, no perciben sus limitaciones, se sienten dueños ya. De todas las claves para lo que luego voy a comentar, que es la comprensión, que es la validación y todo esto. Y yo creo que es algo que define la época a la que entramos. Ahora bien, la característica más fundamental de los lectores es que son lectores conectados. Lo que más ha cambiado nuestras experiencias, lo que más ha cambiado la forma de leer, es que ellos conectaban en un blog con el autor, entre ellos, hablaban y compartían la historia. No sé si ustedes han vivido la experiencia de subrayar un texto de un libro de una aplicación que no voy a, a citar su nombre por no hacer publicidad y les aparece un mensaje diciendo 17 personas en el mundo han subrayado lo mismo que tú da miedo ¿verdad? Pues este es el futuro el futuro es la, la conexión que leer en internet demanda incluso más competencias de estrategias de lectura que leer en soporte papel, porque el hipertexto complica muchísimo las operaciones cognitivas, hace muy difícil la eh, navegación también, la búsqueda de una línea de pensamiento coherente. ¿Eh? Y, eh, curiosamente, los lectores, insisto, están solos y una gran parte de ellos creen que están muy bien solos y que no hace falta. Eh, la compañía de otros, la ayuda de otros. La mayor parte de lo que vemos en Internet creemos que lo entendemos, pero no sabemos quién lo ha escrito, una secta, un partido político, una empresa. No sabemos por qué lo ha escrito, en qué contexto está. Y así, sinceramente, eh, nos encontramos con un problema que no se daba en el mundo de los libros que estaban en tecnología impresa, en tecnología de papel. ¿Por qué? Porque además hay otro superproblema, que es que el volumen de la información en Internet se duplica cada cinco años. Esto es una auténtica locura. Y nos plantea uno de los grandes desafíos que yo creo que ustedes, los docentes, tienen que tomar como algo con lo cual trabajar y combatir: ¿eh? que es que. El desafío al que nos enfrentamos es el de la selección. ¿Por qué? Porque la información está mal organizada, la información es muy compleja. Somos, en definitiva, usuarios, consumidores, subrayo la palabra, somos usuarios de la información, somos consumidores de la información. Yo muchas veces he debatido con amigos, amigas, sobre todo bibliotecarias, el término que en el mundo de la biblioteca se utiliza de usuarios. Nosotros en la fundación hablamos de lectores con una un significado que tiene que ver con la creación y con la parte activa de la palabra. Por otra parte, todos los lectores, porque incluso neuronalmente está 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 estudiado, in, somos perezosos, intentamos ir a lo cómodo, ir a lo fácil. Es decir, en este caso ¿Qué es más fácil? ¿Entender lo que leemos o acumular información? Nos estamos convirtiendo todos en recolectores de información, pero no procesamos la información. Por eso el aspecto de la selección es estratégico. Y por eso yo a veces digo que hay un conflicto, que hay un, una batalla planteada en torno a la selección. ¿Por qué? ¿Quién selecciona en estos momentos? Quien controla la selección puede usar la, la difusión de información con un gran poder comercial. ¿Quién controla la selección? Ahora mismo cuando uno hace una búsqueda, incluso para leer un libro en papel, eh, bien sean librerías o en, el, en, mayor, en la mayor parte de los casos, como muestro aquí, la página de Amazon, alguien ha determinado cuáles son los libros que probablemente a mí me interesan. En función de criterios como los clics que yo he hecho, en función de unos algoritmos que yo no conozco exactamente cómo están construidos, pero que correlacionan unas cosas con otras, y te dicen otras personas que compraron este libro, también se han interesado por esto, por esto y por esto. Eh, mucha gente, yo no conozco a mucha gente que sepa cuál es el... Que sepa cuál es el origen de esta herramienta de selección de Amazon. Curiosamente, yo no lo encontré estudiando, leyendo un libro sobre la lectura, sino en un libro sobre técnicas de Big Data. Y ahí comentaba alguien, el autor explicaba que en sus orígenes Amazon tenía un grupo de personas, docentes, la mayoría, profesores de literatura, que aconsejaban a los compradores de libros, otros libros, ¿eh? Bien, eh eso se suprimió porque llegó un chico de veintitantos años e implantó un sistema de eh, big data y fue mucho más eficiente para la empresa, pero puede ser mucho más eficiente y sin embargo ser muy ineficiente para la lectura y para los lectores o ser casi una catástrofe, ¿eh? Porque ¿qué ocurre? nos concentran el foco sobre muy pocos libros o, en otros casos peores, eh, se equivocan y nos dirigen a unos territorios eh, de baja calidad o de falta de interés, de falta de originalidad. Por eso, incluso desde, desde una institución privada, independiente, como nuestra fundación, decidimos que teníamos que hacer dos cosas asumir esta batalla, tomar las riendas de este conflicto y también hablar, como estoy haciendo ahora, con la gente importante, que son los docentes o los bibliotecarios, sobre la necesidad de dotarnos de instrumentos propios para seleccionar los libros, las lecturas, las fuentes y la información. Es decir, al final estamos hablando de una cosa que es muy seria, que no es simplemente qué libros compramos en la librería o qué libros pedimos en la biblioteca, sino que la libertad de leer se cifra en la capacidad que tenemos para comprender. En el caso de Internet es, es imprescindible disponer de una serie de destrezas, como son la búsqueda eficaz, la selección, eh, como es la jerarquización, como he dicho antes. ¿no? Y necesitamos que eso sea un proceso desarrollado por una cosa que siempre se ha llamado, que son las mediaciones de la lectura. Curiosamente, nosotros creemos que en lugar de quejarnos o de mm, mm, aislarnos en un, en un búnker defendiéndonos de estos poderosos ejércitos, tenemos que convertirnos en guerreros, en pequeños guerrilleros, y utilizar la técnica, la tecnología que ellos también utilizan y construir algún tipo de solución o de respuesta para asumir estos desafíos. Esta es una primera herramienta concreta, es un portal nacido realmente hace año y medio, en el cual a los mediadores, sean docentes o bibliotecarios, unos equipos de profesionales de la mediación, expertos en literatura infantil y juvenil, les dicen, bueno, hemos estudiado la vasta producción editorial y de todo esto seleccionamos el 5% porque nos parece que es interesante por esto, por esto y por esto. Y además, usted docente tiene eh, estas herramientas y además este libro trata sobre esto, está indicado para estas edades, hay secciones para bibliotecarios, hay secciones para docentes, hay secciones para editores, hay información para libreros. Hay buenas prácticas, hay más de 11.000 fichas bibliográficas ya, hay más de 70.000 ilustraciones de estos libros. Cuando uno encuentra una ilustración que le gusta en un libro, puede navegar y encontrar en Canal Lector todos los libros que hay en Canal Lector de este ilustrador o de este escritor. Eh, buscamos servir a la realidad del aula, de la escuela, de la biblioteca, porque venimos de ahí. Y entonces está hecho a medida de esas eh, necesidades, pero con tecnología equivalente a la que utilizan otro tipo de soluciones comerciales. Porque los mediadores, los maestros, entre otras muchas cosas, tienen que liderar la, 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 la construcción de conocimiento de los alumnos. Es decir, a través del aprendizaje, los alumnos tienen que construir su conocimiento. Participamos de la idea de que no es el docente el que le tiene que trasladar el conocimiento, y menos en este contexto digital. Entonces, yo quisiera saludarlos con un consejo para los docentes. Creo que ser dentro una fiera del libro, quiere decir y prender también la voz. Voglia dire insieme con la stessa mh, punto di vista interdisciplinare. credo che formare. Estare nella feria del libro e tener voi dentro della feria del libro. Quiere decir con il mismo concetto multidisciplinario. Entriamo dentro i libri. Estar dentro dei libri. Perché è l'unica possibilità che abbiamo di essere liberi di proporre, di selezionare e di dire e soprattutto di conoscere per la prima volta quel mistero segretissimo. Que son, i libri per ragazzi, Porque es la única posibilidad que tenemos de conocer y compartir y sobre todo por primera vez de velar ese misterio que son los libros para niños. Qué cosas son. Esta es un poco provocatoria. I libri che quando siamo professori di secondaria parliamo ai ragazzi magari parlandogli della critica del libro ma non utilizzando il testo come collettività e come, e, e come condivisione dentro il testo che cosa sono inclusive e chissà se questa proposta sia un poco provocadora perché quando siamo professori nel secondario parliamo del libro parlando della critica del libro e non utilizzando il testo come collettivo e come punto di unione attraverso il testo No, è peggio, utilizzando il testo scolastico, le pagine intonse che nessun studente legge più perché tutti, penso che non solo in Italia, ma tutti compriamo molti libri le famiglie si fanno carico di molti soldi di libri inutili completamente. È peggio todavía perché muchas veces ni si chiede il testo originale, a pesar de che si compra e si gasta un montone di dinero nella compra di libri inutili. Io ho un figlio di 20 anni perché ho fatto la mamma molto tarda. Io tengo un hijo di 20 anni, fui mamma già grande. E di dislessico. E, è e dice: Uffa, proprio due legioni da bambino, diceva, mi dovevano capitare come genitori. E, e diceva Uffa, giustamente due grandi lettori, tenia che tener io come padres. E quando eh, un po' è arrabbiato e vede molti tomi. Importantes, y guarda el precio que costan mucho. Y cuando a veces está enojado y ve que hay un montón de volúmenes realmente importantes, pesados, y mira el precio. Me dice: Siempre, apenas vendo tutti. Me dice: En cuanto te mueras, los vendo todos. Pero, <laughs> eh, ma, ma, con fatiga y conflicto, cuando insieme. Abbiamo affrontato seriamente, vale a dire leggendolo. Però a veces, quando con sforzo e a veces conflitto, affrontiamo seriamente, ossia a través della lettura. Shakespeare, per Shakespeare, esempio. Mi ha detto: Eh, non è male questo. Eh, beh, sì, è bastante bueno questo. Allora <laughs> io gli dico: Dato che hanno sempre tutti i punteggi, le partite di calcio nella testa, così, gli dico: Ma da 1 a 10 quant'è? Entonces io le pregunto: Bueno. Dado que ellos manejan todo con puntos según los, los partidos de fútbol, bueno, entre 1 y 10, ¿cuánto le das? Ah, dice, forse es fuera de, fuera de los números. Eh, a lo mejor está fuera de esos números. O sea que una cier un cierto carácter extraordinario le reconoce y a la vez es porque es simple. Porque lo que han di diverso de nosotros, fino a un cierto una età, Porque lo, en lo que se diferencian de nosotros hasta una cierta edad es que ellos no hacen mica más finta de haber leído un libro. Es que ellos ni siquiera fingen haber leído alguna vez un libro. <laughs> Yo no, no mai trovato un niño que hubiese hecho finta de leer un libro. De adultos, muchísimos. Yo nunca encontré un niño que haya fingido haber leído un libro. En cambio encontré muchos adultos que lo hicieron. Muchos, 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 muchos. Entonces, mi consejo es. Mi conseno è fare dei gruppi di lettura dei docenti hacer de de e avere il coraggio di dire che piuttosto che leggano un libro bruttissimo, è meglio che leggano, come dicevamo prima, il libro dell'universo. O el libro de la natura y que es preferible tener la valentía de decir que antes de que lean un libro malísimo es preferible que lean, como decíamos antes, el libro del universo o un libro de naturaleza. Te, María Teresa Andruetto que todos nosotros, espero vos como espero yo porque es cuando escribe, ma es cuando parla. No? María Teresa Andruetto que seguramente ustedes esperan como yo ansiosamente porque es encantadora cuando escribe y e cuando habla. In en suo saggio verso una letteratura senza aggettivi. Ha una definizione che io approvo molto. Ha una definizione che io sto di accordo. Lei dice che la letteratura infantile è quello che l'aggettivo che non ha senso. Dice che nella letteratura infantile giustamente l'aggettivo infantile non ha senso. Ma lei usa un aggettivo vicino alla letteratura che io considero molto eh, paradigmatico e utile. Lei Letteratura servile. Literatura servil. Sarebbe molto interessante per me, me, me interessante essere messa al corrente dei vostri gruppi di lettura da lontano con internet. E stare tanto de los grupos de lectura che ustedes tienen e quando me vaya a seguire in contatto con internet. Per capire se il lettore argentino, su, entender, el argentino o, o sudamericano in genere, o general, el sudamericano, si differenzia dall'addormentato e sopito lettore europeo, e, e, europeo. quello sì molto asservito. Sì, molto servilizzato, molto servil. Ha servito alle logiche del libro come grande industria. Per la logica del libro come grande industria. E soprattutto, cosa pericolosissima, todo, algo muy gli ultimi dati ce lo confermano: la crisi da noi è terribile, la caduta di vendita dei libri per adulti è stratosferica. Mentre i libri per bambini tengono. Y, sobre todo, la crisis eh, de la caída de la venta de libros para adultos para nosotros es grandísima, mientras que, sin embargo, los libros para niños se mantienen. Entonces, ¿Cuál es el gran riesgo? El, gran riesgo? el perfume del dinero entonces acá al ver esto todavía más gente se va a poner a escribir libros para niños caso pedagogista y en este caso yo voy a hablar como librera no solo como pedagoga nos vamos, vamos a estar invadidos vamos a estar invadidos por toneladas de libros perjudiciales Dico dannosi quasi piangendo perché non è una mia idea, diciamo di carattere elitario per una certa letteratura. Dico eh, pergiudiziale perché non è un'idea che io tengo di carattere elitista rispetto a una certa letteratura. Ma perché ritengo che i docenti dovranno. Niños, sino porque creo que los docentes van a tener que proteger a los niños no mai de questo aspecto de la la infancia va, va en un certo senso a mio aviso, sí. eh, no, no hablamos de este aspecto de la protección que en un cierto sentido la infancia tiene que ser protegida a mí me parece que sí Ci eh, indigniamo tanto quando sembriamo non politica, c'è cioè qualcosa che non va oppure no, che abbiamo usato una parola in modo strano. Dopo non ce ne frega niente delle pagine, pagine e pagine che sottoponiamo ai bambini e sono piene. Prima abbiamo detto di stereotipi, oggi, no? di, ieri anche di stereotipi... No, molto di più. Somos tan meticulosos y nos indignamos tanto cuando en los diarios aparece una palabra que dicen los políticos y que nos sobresalta o no nos gusta. Sin embargo, no decimos nada de las páginas y páginas que se destinan a la lectura de los niños y que tienen un material que para definir habría que manejar una hermenéutica. È un'ermeneutica pedagogica, un'ermeneutica filosofica. Abbiamo dimenticato l'amico che ha parlato della filosofia dei bambini. Non ci dimentichiamo qua dell'amico che ha parlato della filosofia dei bambini. Mentre lui parlava io mi sono fatta una domanda. Quando lui parlava io me pregunté. Che c'entra con la protezione dell'infanzia o con la, uh, il ruolo che noi abbiamo? Che ha a che con la protezione dell'infanzia e con il nostro ruolo? Possiamo essere un po' esterni dalla classe perché dobbiamo gestire l'intelligenza collettiva. Eh, collettiva. Ma non possiamo toglierci. El ruolo de adultos. Pero no podemos despojarnos de nuestro rol de adultos. Si queremos riprendere un término clásico, forse de la sabiduría, de la experiencia de la vida, he pensado a socrate Si nosotros queremos retomar un término clásico, podemos decir que no nos podemos despojar de la experiencia de la vida, de la sabiduría que eso nos da. Y pensé en Sócrates. Entonces, si os recordáis, Sócrates viene mandado a muerte porque. Per pervertire la gioventù. E quando Meleto, il suo accusatore, che, e casa, Meletto, uh, che lo accusava, c'è un passo bellissimo di risposta di Socrate che dice così. Socrate eh? le risponde in una maniera hermosa, della seguente forma. Dice, ma dai Meleto, che anche tu sei convinto, lo sai, che i giovani possono, devono avere qualche cosa di meglio. Per entonces Sócrates le, contensa, le contesta: "Vamos, Melito, también vos estás convencido de que los jóvenes tienen que tener algo mejor". Questo qualcosa di meglio? Questo algo mejor. Lo sempre considerato nel mio percorso pedagogico, ho insegnato per dieci anni alla scuola elementare, Primaria, esta expresión merecen algo mejor. Siempre lo consideré que esto mejor fuese, innanzitutto, un pacto, uh, de di, sinceridad, de autenticidad. Lo consideré un pacto de sinceridad y de autenticidad. No de todas formas, los, los chicos, los niños, no, se, no sienten como somos. e ci fanno delle domande quando sanno che noi risponderemo altrimenti stanno zitti. Les vamos a contestar, contrario callados. E come docenti noi sappiamo che la domanda del bambino è la prima ragione del nostro essere docenti. E questo pensiero di fare il meglio per i giovani Me ha sempre acompañaato e credo credo y este pensamiento de hacerlo mejor para los más jóvenes siempre me acompañó y credo que questo último percorso di vita que mi resta si me resta y creo que lo que me queda de vida si es que me queda lo eh, dedicherò a difesa di de questo pensiero lo voy a dedicar a defender este pensamiento obviamente la libertad è morto socrate Socrate poteva, poteva anche cavarsela, no? Eh, cavarsela. Ovviamente, dopo de tutto, Socrates terminò muriendo, e eso che él se las podía arreglar de otra manera. Ma lui, per lui, l'osservanza della legge, para della era importantissima. Era allora, molto importante. Io vi saluto veramente di cuore, restiamo connessi. Yo los saludo con todo el corazón y espero que sigamos en contacto. Legiamo, leamos, legiamo, leamos, leamos. Y metamos aquí cualquier cosa que nos emociona, el cuerpo, que nos sembra humano, y ahí todo lo que es lontano del cuerpo. Y pongamos de un lado todo lo que nos emociona y alejémonos de lo que no nos acerca a eso.